¿Qué tal, amigos del Compita News y de Carlos Flores? Pues una vez más entrevistando aquí al compañero Santiago Sánchez de la Guardia Cristera. Y bueno, platícanos porque han sido diferentes eventos en donde se colocan cruces. Hay muchas actividades que realizan ustedes y van a tener una este fin de semana, si no me equivoco. Danos los pormenores, por favor, Santiago. Así es, compañero Juan Carlos de El Compita News. Me da mucho gusto en esta nueva etapa de tu vida y que nos Gracias. haces el favor de darnos a conocer, de entrevistarnos para lo que estamos realizando, la gente nos acompañe. Claro, Bien, gracias. este peregrinar que tenemos de la Guardia es el segundo peregrinar que hacemos de Sahuayo a las Malvinas. Okay. Las Malvinas es un lugar adelante de Pueblo Viejo y antes Bien. de Pajuacarán, Muy bien. por la carretera, donde es una curva prolongada. Ahí hay un zarape muy grande. Ahí fue puesta una cruz para los héroes cristeros, porque ahí fueron colgados dos personas en el tiempo de la cristiada. Ya. Bien, esta invitación va para todos los grupos, movimientos, asociaciones, pueblo en general, grupos pequeñitos que están iniciando y que quieren caminar, X situaciones. ¿Por qué? Porque pues cada mes peregrinamos una o dos veces. En esta ocasión salimos del Panteón Municipal a las 9 de la mañana los de a pie, a las 10 la gente de a caballo. El recorrido va a ser el Panteón, la Casa Fuerte, rumbo a la Okay. Ciénega. De la Casa Fuerte salimos a la carretera entre San Pedro la Sábila, Okay. Pueblo Viejo. Ahí en Pueblo Viejo nos van a dar una agüita, la gente ahí muy amable. Y ahí nos esperan los compañeros de a pie, porque se juntan mucha gente de a pie llevando unas imágenes rumbo a las Malvinas, que ahí nos espera el señor cura Sergio Sánchez, cura de Pajuacarán, que le pertenece Okay. ahí. Él se va a venir peregrinando a pie con la gente que lo va a acompañar de la parroquia de Pajuacarán, de San Cristóbal, Muy hacia las bien. Malvinas. La misa va a ser entre 1:30, cuarto a las 2 de la tarde. En cuanto llegue los peregrinares, empieza la Santa Misa, que es lo más grande que tenemos de un peregrinar, porque vamos de un Claro. lugar a otro para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Después de la Santa Misa, las personas de Pajuacarán, Malvinas y Pueblo Viejo nos van a dar un recibimiento, un convivio, que por lo regular siempre ya se está haciendo una tradición, y para toda la gente que va, podemos ir en nuestros vehículos. Por eso estoy diciendo el horario de la Santa Misa. Hay mucha gente que no puede peregrinar, se puede ir en sus vehículos, ahí nos espera. Es un convivio muy, muy fraterno, muy de comunidad. Estamos creciendo muy bien a pasos firmes. Y los invitamos a todos a que sean miembros de la Guardia Cristera. En los diferentes lugares alrededor de Sahuayo hay compañeros y hay agrupaciones. Aquí en Sahuayo, las personas que quieran ingresar a la Guardia pueden ir a la parroquia de San Felipe de Jesús. Ahí en la Okay. notaría les dan información. Nuestro capellán es el señor cura Luis Antonio López Zamora, párroco de la parroquia de San Felipe y capellán de la Guardia en toda la diócesis de Zamora. Reiterar, el peregrinar es para todas las personas, hombres, mujeres, niños. Okay. Estamos invitando mucho a la gente joven, porque es el seguimiento que se le va a dar, porque luego las agrupaciones envejecen y se acaban. Aquí queremos un seguimiento y que sea todo familiar. Hay que recordar, Juan Carlos, que en el tiempo de la cristiada, el 96% de los cristeros, sean hombres o mujeres, fueron jóvenes. Eso hay Ya. que reiterarlo y hay que empezarlo a ver si resurgimos otra vez y que pues sea todo para gloria de Dios. Todo lo hacemos para gloria de Dios. Invitamos a las gentes, si tienen alguna bandera, algún estandarte que tenga a Cristo o alguna figura, algún santo, bienvenidos son, aunque no tengan guardia cristera. Ya después se pueden mandar a hacer su bandera. ¿Para qué? Para que participen con nosotros. Ya. Para que sea, aquí incluimos a todos, pero hay que acordarnos que hay un respeto, hay una norma, hay unas reglas que todos debemos de seguir, y se las tengo que decir, porque el señor cura Luis Antonio es muy enérgico en eso. Es un peregrinar. Por favor, no hay vino. Yo estaba muy contento con la gente de a pie, porque van rezando el rosario, van cantando alabanzas, no ocupan el vino. No. ¿Y cómo es posible que la gente que vamos a caballo sí ocupamos ir tomarnos una cerveza? Sí se puede, pero en sus descansos o después de misa.
Okay. Que después de misa, pues, por alegría, tomarte dos copas, dos cervezas, pues, no pasa nada. También comentarles que la gente que se quiera regresar con nosotros a caballo, nosotros nos vamos a caballo y nos regresamos a caballo. Muy entonces, tratamos de ver el bien para todos. Por eso formamos una sola comunidad. Bien, pues te agradezco mucho, Santiago. Vuelvo a repetir, la salida de la gente de a pie a las 9 de la mañana, la gente de a caballo a las 10 de la mañana, misa entre 1:30 y 4 a las 2 de la tarde. ¿Es este sábado? Es este sábado y pues bienvenidos todas las personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.